Bueno, un poco la idea de la charla esta es contar lo que fue la experiencia, lo que es la experiencia de React Native en día a día en proyectos reales. La idea es poder contar un poco cosas que hemos vivido, cosas que hemos pasado, decisiones que hemos tomado, con cosas que nos hemos enfrentado en Dijkstra a la hora de trabajar con esta tecnología. Qué cosas buenas tiene, qué cosas malas tiene, mostrar un par de tools, de herramientas que quizás les sirvan para el día que tengan que arrancar un proyecto si les interesa React Native o el día que empiecen o vuelvan a o ingresen a un proyecto que ya está trabajando con React Native. Un poco esa es la idea de la charla. Un poco más de mí, como comentaba, soy cofundador y CTO de Dijkstra, sí, tiene que ver con los caminos. Y nada, estamos trabajando, o sea, nos gusta mucho React, y usamos mucho React, nos enfocamos mucho al frontend, o sea, más que nada nuestro trabajo de frontend. Y bueno, hace un año estamos explorando React Native y hasta ahora ha sido un camino de ida. Primero me gustaría arrancar comentando un poco sobre qué se entiende o qué es React Native, porque muchas veces, o sea, a la hora de elegir un framework no se sabe bien a qué apunta ese framework o qué es el framework este. Entonces, un poco, React Native sigue la filosofía detrás de React, que es aprender una vez y escribir en cualquier lado. Entonces, se apoya bastante en eso, en el sentido de que si ya programas JavaScript, es fácil programar React. Si ya programas React, es muy fácil programar React Native. Entonces, algo que clama React Native, por ejemplo, es que te deja escribir aplicaciones móviles utilizando únicamente JavaScript. Y eso un poco te genera esta reacción, porque eso es verdad y no es verdad. Acá es cuando entra un poco el dilema de hybrid versus native, en qué hay y qué no hay en el mercado. Y cuando un cliente llega y ya viene con la cabeza de que quiere hacer un proyecto con híbrido, es sumamente complicado convencerlo de que quizás esa aplicación o esa idea que quiere hacer, un approach hybrid no es el mejor approach. No todas las aplicaciones están aptas para hacer hybrid. Básicamente, aplicaciones que tengan mucha demanda, quizás visual, o quizás que usen APIs muy nativas o que requieran determinado nivel de expertise o algo más a nivel nativo, no es recomendable usar híbrido. Entonces, siempre está esa línea de cuándo uso qué. Y por un poco la reacción anterior es que al final del día siempre, no siempre, pero normalmente en proyectos de mediano porte o de gran porte, terminás haciendo código nativo. Entonces, pensar que porque usemos una librería como React Native o cualquier otra de sus alternativas, mencionadas por acá o también hoy, al final del día siempre va a ser necesario volver al nativo, porque siempre algún ajuste va a haber, o se quiere extender lo que se está haciendo, o se quiere usar algo de terceros que necesita alguna customización, porque, o sea, es así, es triste, pero es un poco la verdad que, o sea, no es triste, pero realmente si pensás que por usar React Native o cualquier otra librería híbrida no vas a ser más nativo, eso es un poco no cierto, por no decir mentira. Y un poco lo mismo de la mano con las herramientas nativas, ya sea Xcode en iOS o Android Studio para Android, van a ser muy útiles a lo largo de todo el proceso de desarrollo. Entonces, algo que pasa muy, muy seguido es que cuando haces un approach híbrido, si bien te soluciona esto que se habla de los dos caminos, tengo un equipo nativo iOS, tengo un equipo nativo Android, normalmente llega un punto en el que te encontrás con un desarrollo
o con limitaciones del framework en sí, que por ejemplo para simplemente para mostrar algo tan simple como la cámara del teléfono se necesite usar 2 o 3 librerías de terceros. Y esto es una historia real. Entonces, un poco eso, antes de arrancar la charla. Entonces, para contarles un poco más sobre la experiencia de React Native en sí, no sé, ¿cuántos ya han trabajado con React Native o conocen lo que es React Native o React en su defecto? Bien, un poco menos de lo que esperaba, pero bien. Bueno, entonces, para... ¿Quiénes tienen experiencia con JavaScript? Bien, ahora sí. Como todo en el mundo JavaScript, es sumamente cambiante, sumamente dinámico. No hay estructuras, no hay algo que diga es este camino o es aquel camino. Es siempre algo en el medio. Siempre algo que cada equipo en sí tiene que definir y es bueno que lo defina y poder seguir esa metodología o ese estándar como algo propio de, no sé, empresa o trabajo en sí. Entonces, arrancando como... Si alguien quiere arrancar un proyecto en React Native, la documentación ha mejorado mucho. React Native en este momento está en la versión 0.37, o sea, todavía no llega ni a 1. Entonces, si tiene muchas cosas buenas, hay que tener en cuenta eso. Todo el tiempo hay cambios, hay mejoras. Y bueno, en fin. Entonces, la documentación en este momento de React está bastante mejor. Esto no es una charla para vender React ni nada, simplemente contar la experiencia. La información la pueden obtener en su sitio. Simplemente acá quise poner, no sé si se ve, pero en realidad para iniciar un proyecto, en realidad no tenés un IDE, no tenés nada, siempre es todo a base de línea, su CLI que le hice. Entonces, con dos comandos en realidad ya puedes tener un scaffolding del proyecto. Es importante también, como les comentaba, que esto es React y se encarga más que nada de lo que es la parte visual de la aplicación. El scaffolding es eso. No tiene una estructura de MVC, de nada. Y es en parte lo que personalmente me gusta mucho porque te da esa libertad de hoy pruebo con esto y mañana pruebo con aquella otra arquitectura y puedes ir variando y viendo qué es mejor o peor. Entonces, claro, cuando haces este scaffolding, no puedes esperar nada desde el vamos. Simplemente lo que te da es la aplicación funcionando con una estructura plana, lineal. También lo bueno de eso es que te deja combinarlo con, por ejemplo, Flux o Redux o con lo que sea que quieran utilizar la plataforma, con el que quieran desarrollar la aplicación. Y eso personalmente creo que es muy bueno porque la libertad que te da es tremenda. Y eso se valora mucho en estos casos cuando probas otras alternativas y estás siempre limitado a la cabecita, por llamarlo de una forma, de la persona o de la empresa detrás de esa plataforma, que no siempre es la misma que la tuya. Entonces, está bueno tener esa libertad de decir, ok, yo armo la aplicación como en este momento me parece que hay que armarla. Entonces, entrando un poco más en lo que son los features, en lo que es la experiencia del desarrollador, existen estas dos features de React Native, que son Live Reload y Hot Reload. El Live Reload lo que te permite es, los que hayan desarrollado web con algún no sé, Webpack o Gulp o lo que sea, están acostumbrados a este feature de que se hace un cambio en algún archivo, JavaScript o CSS o HTML, y automáticamente el browser se renderiza. Y eso hace lo mismo React Native. Y Hot Reload, en realidad lo que hace es, si bien hace un poco de lo mismo del Live Reload, pero también lo que trata de hacer es mantener el estado de la aplicación. Entonces, te refresca la aplicación sin refrescarte la aplicación. Es medio mágico. Entonces, un poco está la reacción inicial cuando empezás a ver este tipo de cosas. Que te agiliza bastante los tiempos de desarrollo, porque en una aplicación chica no notás la diferencia cuando tenés que rebuildearlo para... Cuando tenés que rebuildear una aplicación en Android o iOS, no notas la diferencia en aplicaciones chicas, pero cuando empiezan a crecer y agregas frameworks
como el SDK como el de Facebook y otros más. Ya los tiempos de compilación para cambios sencillos, para cambios chicos, se disparan. Y se vuelve tedioso tener que programar así. Se vuelve tedioso tener que, para cada cambio, más si tenés equipos distribuidos o lo que sea, para cada cambio tener que esperar entre 5 minutos, 10 minutos para ver ese cambio tan chico reflejado. Entonces esa es una de las grandes ventajas que ofrece React Native. Y hay otros, o sea, no es el único que ofrece esto. Después, algo que me gustaría comentarles para que tengan en cuenta al momento de elegir React Native o no, o al momento de entrar a trabajar un proyecto con React Native, es upgrade o no to upgrade, un poco el tema de las versiones. Como les comenté, React Native está en 0.37 en este momento, me parece. Y, de nuevo, cada 2-3 semanas, quizás un mes, salen updates. La mayoría no son updates que rompan la aplicación. Justamente el problema es cuando vos lees los release notes y te encontrás con cosas como esto. Y te encontrás que cosas de este estilo, no son compatibles con lo que venías haciendo. Entonces, tenés que hacer un parate en el desarrollo y analizar ese caso de decir, ok, lo que estoy resolviendo en este momento con 3 plugins diferentes, ahora React Native lo resuelve nativo. Pero me rompe toda la aplicación para atrás. Entonces, es una decisión no menor a analizar y contemplar, porque después decirle al cliente que tenés que actualizar la versión, porque actualizaste la versión de React, se te rompió todo para atrás y tenés que una semana de desarrollo para adaptar todo, no hace una buena cara con la que mire el cliente. Entonces, estos son los tipos de cosas que te hacen dudar un poquito y decir, ok, realmente quiero usar React Native. Eso va en cada uno, obviamente, en sus equipos. Pues otro tema que me gustaría, que quiero comentarles, es el tema de distribución y updates. Un poco lo que comentaban hoy en la charla de Mercado Libre, por ejemplo, es que, claro, al tener este dinamismo, o sea, React Native es JavaScript, está corriendo JavaScript, y es sumamente fácil, o no sumamente fácil, pero es posible o más fácil hacer un update de código JavaScript sin tener que pushear de vuelta un build a los stores. Entonces, con eso te ahorras tiempos increíbles en estos idas y vueltas. Aparte, te ahorras de ese problema de que no toda la gente te instala el update después que lo mandaste al store. Porque, claro, no terminas solo con submitear el build al store, sino que después cada persona tiene que ver que le llegó el update y después bajárselo. Entonces, un combo bueno que usamos en Dijkstra bastante es Hockey App con CodePush. Los dos los compró Microsoft. Eso puede caer bien o puede caer mal. La experiencia hasta ahora ha sido buena. Hockey App básicamente te permite distribuir builds ad hoc. Eso es, puedo tener 3-4 equipos en el proyecto, lo que sea, y tengo un equipo de testing, otro de bla, 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 y puedo definir esos equipos en la aplicación y mandar diferentes tipos de builds a esos diferentes equipos. Y lo bueno que tiene es que tiene un API, por lo que te deja de integrarte a, no sé, si tenés un Continuous Integration, te deja hacer un build y enseguida subirlo a Hockey App y distribuirlo mágicamente. Y CodePush es lo que les comentaba, que es un SDK que se instala al proyecto, a la aplicación. Está bueno esto, tenerlo en cuenta desde el vamos, si tiene la posibilidad de arrancar un proyecto de cero. Y si no, plantearlo, porque es un feature que quizás no está del todo valorado, pero cuando salió un bug y tenés que justamente esperar un par de días, más que nada en iOS, para submitear el fix, es cuando esto empieza a tener mucho valor. Y también tiene una línea de comandos muy, muy fácil, te genera keys y para dar nuevos ambientes, entonces vos elegís si primero liberás en staging, testing, production, lo que sea.
son las dos herramientas, tienen obviamente como todo su pata free y su pata paga. Creo que Hockey App te deja tener dos aplicaciones gratis, más aplicaciones son pagas, y CodePush algo así también creo que es. Pero es algo que usamos mucho y que nos ha servido bastante para solucionar este tipo de problemas que quizás les pueda servir. Okay. Y otro punto que está bueno tener en cuenta con React Native son las animaciones. Porque a veces la diferencia entre una aplicación entre una aplicación estática y una aplicación con vida, a veces son aplicaciones, por más simple que sean, por más que sea un botón que se movió, un texto que se movió de arriba para abajo, mínimamente hace una diferencia a nivel de impacto usuario. Y está bueno tener en React Native, les dejo un link con una librería que usamos bastante, que te permite, te da un set de animaciones estándar básicas, bastante, o sea, declarativa, muy declarativa, usando fácil de usar con los componentes. O sea, vos simplemente rapeás un componente que querés animar con esto y al toque ya tenés animaciones disponibles. Acá son un poco ese ejemplo de animaciones. Son animaciones muy sencillas, pero que de nuevo, al final del día son las que hacen un poco de diferencia entre el impacto que genera la aplicación al usuario final. Bueno, después, un poco más hablando sobre performance, que es un tema no menor con React Native. React Native, como les comentaba hoy, tiene esto de que corre JavaScript y tiene la limitante en el medio de que depende de la implementación del motor JavaScript de cada plataforma. Al momento son bastante buenas en iOS y Android, pero tienen sus deficiencias como todo, y son cosas que se van trabajando. Entonces, es bueno tener eso en cuenta para saber qué tanta carga o qué tanto procesamiento hacer en la aplicación y tanto procesamiento mandar a hacerlo a un servicio, a un REST API. Entonces, por ejemplo, algo que pasa, sí, o que pasaba más que nada en las antiguas versiones, ahora ya se ha mejorado bastante, es el tema de cómo renderiza React Native. Es el tema de qué tantas capas agrega React Native para renderizar un botón. Entonces, obviamente, para todos estos puntos, pero principalmente para performance, es una charla única de una hora o más. Para hablar, no es mi idea cubrir todo lo que es performance en esta charla, pero sí dejarles un par de herramientas que quizás les sean útil. A nosotros nos son muy útiles al momento de entender cómo está renderizando React Native la aplicación, por más simple que sea o por más compleja que sea. Nosotros teníamos un bug en una aplicación de que decía que la abrías y scrolleabas mucho para abajo, muy rápido, crasheaba al toque. Y cuando empezamos a ver con el profiling, con esta herramienta de Xcode, de Bug View Hierarchy, que te permite ver cómo está renderizando las capas, vimos la inmensidad de capa que estaba haciendo para algo que no era tan complejo de mostrar. Entonces, gracias a eso pudimos darnos cuenta que estaba pasando y atacar el problema de ese bug de entrada, que nos hubiese llevado mucho más tiempo de no darnos cuenta cómo estaba renderizando React la plataforma. Entonces, en realidad esto me gustaría mostrarles cómo funciona en realidad. Esta es una aplicación súper sencilla. Como les digo, siempre terminás volviendo a las herramientas nativas. Entonces, acá abajo, para los que no conocen Xcode, en Android debe haber algo parecido, igual ahora les voy a mostrar otra herramienta. Está este iconito, que aquí te muestra, te renderiza la aplicación. Justo en este momento está cargando. Y acá, justamente acá a la izquierda, se ve como algo, una vista tan sencilla o una aplicación tan sencilla, acá está hecho a propósito, no está optimizada para nada. Simplemente empecé a agregar vistas, empecé a dividir, o sea, se mapea normalmente React una vista con un div, entonces empecé a agregar ese tipo de divisiones en la pantalla para hacerlo
justamente grosero, pero bueno, en este momento el internet no funciona. Pero aquí ya nomás sin nada en la pantalla, se ve toda la profundidad de vistas que está renderizando. Entonces, estos son temas a tener en cuenta al momento de desarrollar este tipo de aplicaciones. Más que nada cuando son aplicaciones muy gráficas, que en algún momento se van a empezar a quejar que está muy lenta o consume mucha batería o otros problemas y quizá venga para acá. En Android, algo que usamos es MonkOp, es una herramienta desarrollada en Uruguay, es orientada al monkey testing. Entonces, tiene muchas cosas buenas. Nosotros lo que lo usamos en el momento de desarrollo es para ver el tema de los controles de UI. Ahí dice que tiene muchos controles de UI, una aplicación de vuelta sencilla. Y te muestra un poco cómo está dividido las capas en la aplicación. También, estas son herramientas que tienen su parte gratis y su parte paga, pero es muy recomendable. Después, otra de las partes interesantes que tiene React Native, que para los que hayan trabajado con desarrollos híbridos como hacer Cordova, como hacer Ionic, está cuando hay que extender la aplicación, cuando hay que hacer un plugin, cuando hay que hacer un módulo nuevo, siempre está eso de esa negación a hacerlo por lo difícil que es hacerlo. La verdad es que el equipo de React Native hizo un trabajo muy bueno al hacer sumamente fácil la exportación o la creación de lo que se llama como Native Modules. Entonces, extender o agregar una funcionalidad nueva a la aplicación nativa es bastante sencilla. Ellos expusieron tienen un macro que no sé si se llega a ver, pero no tiene láser. Pero es simplemente declarar, ok, esto es un método que quiero exportar y ahí adentro, y ese método después automáticamente por el macro justamente React lo interpreta y lo expone en JavaScript y lo llamas como una función más JavaScript. Entonces, esto un poco generó esta reacción porque de nuevo, para los que venimos de desarrollar y trabajar mucho con aplicaciones híbridas basadas en Cordova, Ionic, que era lo que había en su momento, esto era un dolor de cabeza. Entonces, me gustaría resumir o encapsular un poco lo que estuvimos viendo, y es el tema de que quizás no sea la mejor librería que hay afuera. Quizás si se viene de un mundo Java, un mundo .NET, no sea la mejor alternativa. Te tiene que gustar JavaScript, el ambiente de desarrollo es JavaScript y tenés que tener un conocimiento native. Entonces, el día de mañana, si tenés que elegir qué herramienta usar para hacer un desarrollo híbrido, o sea, si hay que hacer sí o sí un desarrollo híbrido, y yo capaz que recomendaría usar React Native, porque de las alternativas que hay, de nuevo, la experiencia del desarrollador en sí es muy buena, porque justamente lo hacen desarrolladores para desarrolladores. Entonces, Facebook está haciendo un muy buen trabajo en ese sentido. Están cada día iterando más, la comunidad es sumamente grande. Encontrar respuesta para todo en todo lado, hay ejemplos de todo en todo lado. Mismo la gente del equipo de Facebook es muy, muy activo o muy responsivo en el sentido de si se publica un issue, enseguida lo leen, lo taclean, por decirlo de una forma, y lo empiezan a analizar. De vuelta, la idea es mostrar esto como para tener una idea sumamente por arriba de todas las cosas que involucra desarrollar con aplicaciones, con frameworks híbridos, todos los pros y contras que tiene. Pero bueno, de vuelta, la experiencia del desarrollador es lo que quiero resaltar en este momento, porque a nosotros, por lo menos, nos ha sido muy, muy buena. Después, sí, está por acá. Después les dejo aquí un par de
un par de links. Acá un poco son los links de, más que nada, referencias a la documentación de Facebook en sí. Y les dejo los links a las herramientas que les mostré. Estemos en contacto. Les dejo mi tag de mi usuario de Twitter y mi mail. Estoy disponible para cualquier consulta. La idea es que esta charla, como les había comentado a los speakers, a los organizadores, prefiero tener las preguntas en los pasillos, así, y por mail y por Twitter, así que estoy disponible para eso. Y bueno, un poco eso. Solo una cosa más. Comentarles que estamos moviendo la meetup de React, porque de nuevo, esto es algo general, la charla. La idea es empezar a poder profundizar esto entre todos, mover la comunidad de React, que nos parece muy interesante. Para todos los que estén interesados, ahí les dejo el link. La primera meetup va a ser estos días de diciembre, los primeros días de diciembre. Así que bueno, estén atentos. Gracias.